Hola, este es Jonathan y este día yo quiero hablar sobre este libro que se llama Indian Conquistadors, Nicanclaca Conquistadores, Nicanclaca Allies in the Conquest of Anahuac, Conquest of Mesoamerica. Entonces aquí vamos a tener capítulos. Los conquistadores Nicanclaca in the 16th century. La historia de Tlaxcala y los Cholteca. Y de verdad, ¿quién fue la conquista? Porque la conquista no fue de España. El 75% creo que la conquista fue de los nativos Nicanclaca. Y pues, también podemos ver unos mapas, tablas. Aquí está el primero. Aquí está el primer mapa. Se lo pueden ver. Aquí estoy apuntando a Tlaxcala. Esta línea negra que sigo son de las rutas que los soldados tlaxcaltecas tomaban a. Junto con los españoles conquistan a Coloclán. Aquí está la conquista de Jalisco desde 32 al 36, las guerras chichimecas. Aquí se puede ver que también conquistaron a Saltillo, Jalisco, el Imperio Michoacano, el Imperio Purépecha, la ciudad de Tizayán. Okay. Y la conquista de Oaxaca, esa fue la primera conquista después de la conquista azteca. De la conquista mexica, porque aquí vemos que comienzan a hacerlo desde el 1522 al 1526. Okay. Aquí podemos ver la conquista de la Nueva España de Anahuac desde 1519, comenzando con el Imperio Azteca hasta el año 1620. Y estas son las ciudades a que se mira. Ok. Entonces, esta línea negra que ustedes miran aquí, que está tocando a zapotecas, esos son tlaxcaltecas, que la conquistaron. Y la que es así, esa es mexica. Podemos ver que los mexicas conquistaron a Tultepec, Zapotecas, Yucatán. También mandaron soldados de Tlaxcala a Yucatán. La ciudad real la conquistó a Tlaxcala también. Las ciudades mayas, la conquista de Yucatán.
la conquista de Guatemala, la conquista de Honduras y también la conquista de El Salvador. Entonces, estos son esta es una porción que habla Bernán Díaz del Castillo y dice, y en esto que escribe es sublimar a Cortés y abatir a nosotros lo que él con él pasamos, y sepan que hemos tenido por cierto los conquistadores verdaderos que esto vemos escrito. Porque en todas las batallas o reencuentros éramos los que sosteníamos a Cortés y ahora nos aniquila en lo que dice este coronista. Aquí sí, aquí se puede ver la caída de Tenochtitlan con los soldados españoles y tlaxcaltecas. Y aquí podemos ver más páginas. Acá los soldados. Acá las caltecas. Así. Bueno. Este es otro mapa. Mapas que hacían de las conquistas. Yo tengo a una página. Aquí la página se llama Montoya Empire. Es una página que yo tenía, que yo ponía cosas de fútbol, noticias, pero para mientras voy a poner a voy a poner cosas ni can clacas. Esta página. Aquí está mi video interior que lo he puesto. Y también lo puse como a lo puse como sponsor. Entonces yo estoy pagando para que la gente en otros pueblos puedan verlo. Puse $14. Y ya gastaron $5. A mí me... Ok, aquí podemos ver que el porcentaje de las personas que han visto el video, que han llegado a 642 personas, que han hecho 232, 35 clics. Y estas son las edades de las personas aquí. De 13 a 65 años y los porcentajes de las personas que aquí puedo ver. Entonces a mí me importa mucho que los jóvenes de 13 a 17 años puedan ver estos videos, y también los 18 a 24, y los adultos y los ancianos.
Entonces ahorita mismo 57% hombres han visto el video y 43% hombres. El grupo que ha visto más el video es el que tiene de 45 a 54 años. Y yo lo he puesto en los Estados Unidos para que lo puedan ver. Y yo he podido conseguir que 233 personas puedan ver el video, como aquí dicen. Y aquí me da la opción de People You Choose to Target. A donde yo quiero que ven ese video. Entonces yo lo puse que en Santa Ana, California, porque allá hay muchos mexicanos que viven allí. Entonces, hasta aquí mi video, y que la pasen muy bien y que yo pueda servirles mucho. Quiero anunciar que tal vez voy a abrir otra página que yo pueda usar como esta página que es mía, pero que en realidad creo que no es apropiada para que la use, pero por eso yo voy a usar crear otra página que yo pueda ponerle un nombre: Ni Canclaca, Ni Canclaca Library, Ni Canclaca, no sé, pero tengo que pensar el nombre. Y este es Jonathan Montoya. Hasta pronto, hermanos mexicanos, hermanos centroamericanos. Recuerden que son una sola raza. Adiós.